la 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 la. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos en el municipio de Trinidad Casanare, en el Colegio Pozo Petrolero. Me alegra porque nos venimos con maletera al hombro, regendiendo pajonales, cruzando caños esteros y más trantales, familia. Porque hoy estamos de llanaridad. Estamos integrados con la familia llanera aquí en el Colegio El Pozo Petrolero. Y me encuentro con un maestro de maestros, docentes de aquí del colegio, que nos va a interactuar, nos va a comentar un poco de aquí, de nuestra cultura llanera. Yo lo veo usted que está criollito, está, mejor dicho, con su cuchillo encintado, tiene una marota en la mano, mejor dicho, vea, yo creo que el hombre ya se va a tirar un sogazo, ¿va a lanzar un caballo o es una vaca por ahí? Una novilla. Una novilla, bueno, es que mejor dicho, el hombre le tiras a la novilla, ¿no? Bueno, profe, maestro, bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, aquí por su canal Surán. En este momento, mucha gente nos está viendo por su canal Surán a nivel nacional, en más de 900 municipios a nivel nacional. Maestro, bienvenido. Buenos días, es un agrado estar en este programa. Yo soy el profesor Héctor Enrique de Dios da Silva, soy de Pore, trabajo aquí en el Pozo Petrolero y este es el sexto concurso de llaneridad que estamos haciendo aquí en el colegio. Pues muy contento con esta actividad, yo soy llanero, soy de acá de la región, de Pore, y esta es una gran promoción, una gran oportunidad para que se lleve a cabo estos programas. Sobre todo porque estamos muy olvidados, la juventud sabemos que tiene otros rumbos, otras modalidades de costumbres, y nosotros la idea es rescatarla. Usted, Don Pija, hace un excelente programa en toda la región llanera donde nos están viendo, y de igual manera en lo que podamos contribuir con esto, bienvenidos, y de mi parte pues tengo un buen repertorio de preguntas llaneras y estamos con esta intención de mi parte y consiguiendo, digamos, un pool de preguntas, alrededor de unas 300 preguntas, solo sobre el llano. Los estudiantes, algunas cosas son desconocidas, pero de igual manera, esa es la idea, que ellos la conozcan, por lo menos. Bueno, maestro, ¿me recuerda a don Héctor? Héctor de Dios Silva. Maestro Héctor de Dios Silva, mucha gente nos está viendo aquí y yo veo que usted está a lo estilo criollito. ¿Qué significa o qué representa usted? ¿Representa alguna corporación de aquí, de este colegio o en el municipio de Pore? Sí, gracias. Mire, pues yo hago parte de la corporación Fuerza de la Libertad de Pore y también hemos creado recientemente la Academia de Historia y Llanerismo de Pore. Entonces, ¿cuál es el fin? Con el fin de rescatar todas las costumbres de nuestro llano que nos están perdiendo y nos estamos dejando ganar, pero no. Gracias a Dios con este programa que tan bonito y maravilloso de su parte, pues vamos a rescatarlo. Este es el fin y tanto de Pore como de aquí donde esté. Yo soy llanero, criado, nacido en esta región y por lo tanto estoy muy dispuesto a hacer ese trabajo y acompañarlo con usted lo que está haciendo. Así es, profe Héctor, porque lo que está haciendo, vamos a motivar a los colegios, vamos a empezar a hacer una campaña donde vamos a ir por todo el departamento de Casanare a ver si podemos dialogar con los profesores, así como estamos en este momento hoy aquí en el colegio del Pozo Petrolero y ya hemos estado en otros colegios. Vamos a empezar a promover cultura y enseñarle a los niños qué son las tradiciones, costumbres llaneras, qué son los cantos de vaquería, qué son los cantos del ordeño, qué es enlazar un caballo, cómo se maneja. Y mi maestro aquí es un duro, familia, y creo aquí en el llano, ¿por qué no podemos empezar a trabajar con ellos siendo de aquí, del municipio de Pore y dictando clase aquí en el Pozo Petrolero? Bueno, maestro, ¿cuántos alumnos más o menos se conforman aquí en este recinto? Bien, acá en el Pozo Petrolero tenemos alrededor de 390 estudiantes con una sede anexa, que es el Paso Real de la Soledad, que es el Valle, que es la vereda de Matapalo y el Palito. Y aquí la sede central. Entonces, bueno, todos son de la región y su gran mayoría son llaneros. La mayoría son llaneros. Como usted
ve siempre en sus clases aquí a diario? ¿Usted cómo ve a los niños aquí en este colegio? ¿De cómo llegan? ¿Llegan de incotizaditos o descalzos, cantando música llanera? ¿O se ha perdido un poco esa costumbre? Esa costumbre se ha perdido. Los muchachos ahora pues usan zapatos, pues exigencia de colegio, pero de igual manera los que son de pata al suelo, pata criollita, ya casi poco, ya casi no quedan. Realmente son muy pocos y digamos un estudiante le pregunta a uno qué es esto, ellos no van a saber de qué está hecho, ni saben el nombre, pero también ellos de cierta manera no tienen la culpa son las generaciones antiguas, nosotros de esta edad, ya los mayorcitos, porque nos hemos también como dejar llevar por las influencias de las nuevas culturas que nos han invadido, la música y todo lo demás. Y realmente esto, digamos, una cerda, lo que es una cachera, lo que muestra acá, casi poco la gente lo conoce. Y sobre todo los niños, sobre todo uno mira que los estudiantes en los celulares llevan otro tipo de música, qué oso escuchar música llanera. Pero ese trabajo es un gran reto que tenemos nosotros y sobre todo hacerlo en los colegios. Me agrada usted escucharlo decir, maestro, cuando dice que la idea es llevarlo por los colegios, promocionarla. Y yo le comento que desde Pobre, la academia que hemos formado, que es la Academia de Historia y Llanerismo, estamos dispuestos con un grupo de personas a hacer este trabajo junto con usted, maestro. Bueno, maestro, perfecto. Vamos a empezar a trabajar con todos ustedes. Maestro, usted que ha sido llanero, criollo, nacido en Pobre, ¿en qué vereda se crió? Yo me crié en la vereda del Banco, al frente, que era la vereda del Casadero, y hace unos 30 años vivo en la vereda de Capifíes. Pues tengo un fundito para la costa, el Guachiría, y aquí ha sido siempre mi lugar de trabajo, siempre ha sido mi vivencia, y pues fui a Bogotá a estudiar y regresé nuevamente. Bueno, familia, estamos aquí en el programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el colegio El Pozo Petrolero de Trinidad Casanare. Me siento muy contento porque aquí hay muchísimos niños que quieren participar en el programa de Sabaneando con Don Pija y docentes que les ha gustado nuestro proyecto de visitar estos colegios y empezar a promover nuestra cultura llanera. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. Delicioso café Barreto. Café Barreto, el café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Parece ser que hay cierta parte de la población mundial que no lo acaba de comprender y siguen actuando de forma incorrecta frente a esta. A continuación, los niños harán una breve muestra de lo que el ser humano le está haciendo a nuestra fauna y a nuestra flora. Y aquí les presentamos a los animales con más índice de muerte por culpa del ser humano y lo que está haciendo con nuestra flora, que es parte fundamental para todos. ¡Aplauso, bonito!
llevamos un mensaje a todas las personas que debemos cuidar las especies de la fauna y de la flora de toda la naturaleza. En este caso hablamos específicamente de los llanos. Ayudemos a conservar esta especie cuidando su hábitat y no atentando contra su vida. Cuidemos, son nuestro ecosistema. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? De todas cosas. Como que me embrero. Pero es que bueno para el cacho, ¿eh, hombre? ¿Usted alguna vez me han puesto los cachos? Que me acuerde, quién sabe, oiga. El hombre como que hace un cachón mejor. Bueno, familia, vamos a ver. Yo creo que usted ha sido, mejor dicho, antiguo. ¿Usted alguna vez se acuerda de este instrumento? Sí, sí, señor. Bueno, cuéntele allá, aquí a todos los espectadores que están acá y a los televidentes que nos están viendo por Facebook Live, por las redes sociales de Don Pija, que hay muchísima gente conectada. Un saludo muy especial para todos ellos que nos ven en diferentes partes del país, a nivel nacional, en todos lados, ¿no? Porque estamos por esas redes sociales, lo ven a uno hasta ahí metido en la mata a veces, ¿cierto? Yo sí creo, señor. Bueno,
¿Para qué servía el cacho? Yo creo que usted más criollo, ¿para qué servía el cacho también? Es para llamar el ganado, los marranos, o para gritar un ganadero de un lado a otro, de un caño o en un río. ¡Exactamente! Bueno, familia, entonces vamos a hacer aquí una dinámica de ella para acá. Yo voy a ser el canoero, ¿listo? Y usted me va a llamar con el cacho. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo era que se llamaba anteriormente el canoero? ¡Pásame el canoa! ¿O cómo hacían? Que llamándolo por este medio. Por ese medio, pero usted decía, ¡hola, familia, pásame el canoa! No, ya. Con ese ya sabía, el canoero ya sabía que tenía que... Vamos a ver, ustedes pares allá, ya va el canoero, yo soy el canoero aquí. Fija la canoa hacia aquí, ¿dónde está la canoa? Oye, me robaron la canoa. A ver. Hágale otra vez, hágale otra vez, que el canoero no escuchó. Parece como un toro de churriento. Como cuando está bien veraneado y se empieza a entrar el invierno. Exacto. ¡Pase la canoa, familia! A ver. Malo. Me hace falta fuerza porque el próximo no sale, ¿no? ¡El aplauso! ¿Dónde está el aplauso para el participante, señor? La 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 la